maestro Julio de los Santos en Huancayo. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Viviendo el ambiente y en el horóscopo chino, lógicamente el año de la rata. Mucha gente le tiene un poquito de miedo, hay gente que dice, ay, ¿qué? No. Pero debemos de entender y descubrir de que la ratita son uno de los pocos animales que cuidan a sus hijos hasta con su propia vida. Vengo con fe me voy. Vengo en paz y en paz me voy. En la plaza municipal de Huancayo, la gente se ha acercado a hacerse un florecimiento espiritual por los maestros Julio de los Santos, Guillermo. Están pidiendo unión familiar, que haya paz y sobre todo que haya mucho trabajo. Que todo me vaya bien a mí y a mis hijos. Y sobre la salud, el negocio, de repente, dinerito que venga. Dinero. Nada, como dices, la salud para mis hijos. He visto que le han azotado, le han dado así con el alma. ¿Se ha portado mal o qué? ¿Y qué le ha parecido la limpia? Sí, más o menos. ¿Usted cree en esto? Sí. En el horóscopo chino comenzamos un nuevo año, el año de la rata. Señor, ¿qué es lo que está pidiendo usted? Bueno, estoy pidiendo algo por la vida, mi salud, la familia, comprensión en todos nosotros acá los huancaínos, ¿no? Guillermo, ¿tú cómo te denominas? Soy curandero, o sea, curo lo que es susto, chacho, abuelo, puquio. Hacemos pagos a la Santa Tierra, nos vamos al Guaitapayana, siempre haciendo el bien para todas las personas que realmente nos vienen a visitar a nuestras oficinas. Yo necesito un florecimiento. Este año me he ido más o menos en el amor. Vamos a limpiarte con esta rudita. Vamos limpiando, vamos chillando acá. Dios, por medios. Y que pueda ya tener buena energía, buenas vibraciones. Vamos limpiando. Esto es como quitarte una mochila de 50 kilos de tu espalda. Vuelves a energizarte. Estas plantas maravillosas que Dios ha puesto en la tierra tienen una razón de ser, sino que muchas veces no sabemos utilizarlas. Ahora me falta el dinero y nos encontramos con la diosa del palo. ¿Qué me puedes ofrecer, mira, para obtener dinerito? Ya que soy misia, pues. Bueno, hoy día te voy a hacer un ritual, a través, como dice, del palo santo. ¿De qué plantita estamos hablando? San Pedro, ruda, la florcita amarilla, que todos los conocen como pompones. Estos tres hacen una buena energía. A ver si al señor camarógrafo también le sacas el demonio por ahí porque le hace falta. Listo. Ahí, ya. ¿Tienes ortiga mejor? Ortiga, si hay ortiga también, no se preocupe. En un breve momento lo vamos a azotar con ortiga. ¿Cómo nos va a ir ese año 2020 en el programa combinado? Se han tomado la molestia de venir hasta Huancayo en estas fechas tan importantes donde de pronto podríamos estar con la familia y ustedes trabajando. Yo les puedo dar un augurio de que les va a ir muy bien. No le importa dónde va a ir, si está lloviendo o está haciendo terremoto, ustedes llegan, de eso se trata la televisión. Ya lo dijo Julio de los Santos, que este 2020 combinado seguirá teniendo el éxito de siempre. Desde Huancayo nos despedimos, hasta la próxima.